Por el momento, los naturalizados no pasan por su mejor nivel. Sin embargo, de mejorar su desempeño con sus equipos, podrían volver a tener posibilidades de estar en la lista definitiva de la selección mexicana que acudirá al Mundial de Brasil, así lo indicó tras el fin de la concentración previa al amistoso ante Nigeria a efectuarse este 5 de marzo en los Estados Unidos, el técnico del Tri, Miguel Herrera. Desafortunadamente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los naturalizados que podrían pensarse en ellos, hoy no tienen el nivel que a lo mejor quisiéramos todos que tuvieran para poder tener competencia con los que están en este momento, ¿no? Entonces, están siendo observados igual que todos, ojalá y puedan recuperar su nivel y también nos causen duda de ver si los podemos traer, ¿no? En cuanto a los patrocinadores del tricolor, Herrera indicó que se buscará que los compromisos con los anunciantes no interfieran en nada con el entrenamiento y los seleccionados, como sucedía en antaño. Hemos pedido eso y Héctor me lo ha hecho ver con las estadísticas de los famosos comerciales, de los famosos idas a las... Son momentos en el que el jugador puede hacerlo, ¿no? No es que ahorita me lo sacaron de un entrenamiento para llevárselo a hacer un comercial. O yo les diga, ¿saben qué? Pues tiene 2 horas de descanso donde tiene que recuperarse. Ah, no, pues él tiene que ir ahorita en este momento, salir a disparado a hacer un comercial. Hemos pedido eso y me parece que en eso Héctor ha sido muy claro y me lo ha enseñado en lo que han hecho, ¿no? Si salen los muchachos, están saliendo, pues obviamente tenemos que darle ese beneficio al patrocinador por la inversión que hace, pero en ningún momento interfiere tanto en el trabajo como en el descanso del jugador, ¿no? Finalmente, en cuanto a las declaraciones de Hugo Sánchez, quien revelare que durante su etapa como técnico del tricolor recibía presiones para llamar a elementos a la selección, el Piojo aseguró que en lo que va de su proceso nadie le ha impuesto a ningún elemento y que de suceder no dudaría en hacerlo público. Porque pues entonces esa fuerza es el resultado, ya no depende de lo que tú trabajes, depende de lo que te imponen. Y si lo que te imponen no es lo que tú quieres, pues entonces ya el resultado ya tampoco es parte de lo que tú tienes que dar. Entonces, pues en ese momento tienes que decir las gracias. Por eso reitero que no tiene que salir esto a decirlo 1, 2 o 3 años después, o 5, 6. Tienes que decir en su momento. Cabe destacar que a partir de este miércoles, un periodista de la cadena O Globo de Brasil llegó a nuestro país para darle seguimiento puntual tanto al Tri como en sus equipos a elementos del balompié local que podrían estar en la lista definitiva para encarar la justa mundialista. La selección mexicana habrá de concentrarse de nueva cuenta este domingo por la noche en un hotel cercano al aeropuerto capitalino para viajar a Estados Unidos el lunes por la mañana. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.